Hoy, en Prevenir Federal, Operación Alijo Guazú. 32 allanamientos por infracción al Código Aduanero. La Policía Federal Argentina presente en la seguridad de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Operativo de saturación para la prevención del delito en el conurbano bonaerense. Taller contra la falsificación de moneda para adultos mayores. Historia de vida en el Hospital Churruca Vizca. Cómo la prevención con equipos DEA puede salvar vidas. Conocer la desarticulación de una gran banda, una gran organización, en este caso no narcocriminal, sino de contrabando. Esto arrancó con un camión que en la ruta 12, hace ya 2 años, paró la gendarmería, donde había solo 20 celulares escondidos. Y luego la Policía Federal, a partir de ese hallazgo y de analizar cómo se había encontrado esos celulares, vio que eso no era un hecho aislado, sino que atrás de esto había una organización criminal muy organizada y que tenía como objetivo generar un sistema de contrabando totalmente ilegal para nutrir de efectos de artículos electrónicos a una cantidad importante de negocios en distintas partes del país. Alijo Guazú, como su nombre indica, significa contrabando grande en guaraní. Hoy podemos presentar una organización desbaratada en su totalidad, con una cabecilla, que es una persona del sexo femenino, la cual a la vez esta mujer se dedicaba a la compra por medio de financiamiento espurio de materiales, telefonía celular más precisamente y consolas de juego en el país vecino, la República del Paraguay. Lo ingresaban de forma ilegal, se solicitó colaboración también a la Dirección General de Aduana, dado que para ese ingreso se contaba con la complicidad de agentes aduaneros, más precisamente del puesto de triple frontera en la ciudad de Foz de Iguazú. No nos quedamos con los pasadores, con los que llevaban el dinero de un lado a otro, sino que fuimos por todas las cabezas del negocio, inclusive los funcionarios de aduana que estaban trabajando en connivencia. Por eso el número de detenidos, son 21 detenidos, es una cifra muy elevada, porque nosotros siempre buscamos desarticular toda la banda criminal. Así que, Policía Federal Argentina, felicitaciones por el trabajo. Esto tenía un sistema también de circulación de dinero. El dinero pasaba por una financiera de la ciudad de Buenos Aires e iba desde distintas ciudades, ciudad de Buenos Aires, Arrecifes, Chivilcoy, Junín, Rosario, y terminaba en una financiera en Ciudad del Este, Paraguay. Obviamente se ven muchos procedimientos, se secuestra dinero, se secuestran los elementos, se detienen los autores, pero siempre nos faltaba un eslabón más que identificar el sistema de cómo vuelve el dinero al país de origen, en este caso a Paraguay. Así que bueno, simplemente felicitar a la gente de Delitos Federales que trabajó en esta cuestión. Todos los autos, los vehículos que ustedes ven atrás, que son 18, son producto del dinero mal habido. Hay también una cantidad muy importante de pesos, 1.000.000 pesos, 100.000 dólares, 13.000 reales, euros, guaraníes, es decir, que tenían la modalidad de utilizar distintas monedas de acuerdo al tipo de operación que llevaban adelante. Como les dije, 18 autos y camionetas, motocicletas, armas de fuego. Todos los elementos aquí secuestrados son elementos valuados en 85 millones de pesos.
La Policía Federal Argentina ya hace tiempo, previo al inicio de las actividades de los Juegos Olímpicos Juveniles, ha estado en contacto con el Comité Olímpico Internacional, interiorizándose de todos los requerimientos y de sus inquietudes, trabajando y efectuando tareas de reconocimiento y evaluaciones de riesgo. Previo al ingreso de los atletas en este predio de la Villa Olímpica, se ha efectuado en forma sistemática una serie de inspecciones que abarcaron la totalidad de tanto el predio de la Villa Olímpica como el del Parque Roca, en donde se inspeccionaron la totalidad de los edificios de los 1.200 departamentos con que cuenta este complejo, y los distintos sectores de esparcimiento, las carpas que están destinadas a comedores de los atletas, del staff, las zonas de relax, Parque Roca, la totalidad de los estadios con que están dispuestos para que se efectúen las distintas disciplinas deportivas. Se ha realizado en forma coordinada con perros de detectores de explosivos y sus respectivos guías, en varios controles y chequeos en los ingresos del complejo, donde se inspeccionan todos los vehículos, tanto sean micros como vehículos particulares o los vehículos que se utilizan para trasladar al staff del Comité Olímpico, para garantizar la seguridad de todos los elementos extraños o ajenos que vayan a ingresar en el complejo. Se ha efectuado también en torno a lo que es el servicio de la apertura de todos los Juegos Olímpicos, que se realizó en la parte del 9 de julio en la zona del obelisco. Trabajos y chequeos previos en lo que es vía pública, control de tapas, se inspeccionaron todos los servicios. La parte de la zona perimetral de lo que es e interna del Teatro Colón, como así también los escenarios en donde se efectuaron el show de apertura. Distintas fuerzas federales a través de la coordinación del Ministerio de Seguridad, donde como colaboración Policía Federal le ha sido asignado la custodia de todos los integrantes del Comité Olímpico Internacional, dado que los mismos tienen carácter diplomático, y entre ellos hemos custodiado a la Princesa de Cisjordania, Príncipe de Mónaco, Príncipe de Qatar, entre otros, y junto con ellos también fue requerida toda la asistencia de traslados, personal de explosivos de esta Policía Federal. Las custodias fueron estrictamente realizadas por personal de la Superintendencia de Seguridad y Custodia, en la cual se generaron toda la seguridad del Hotel Hilton, donde se han alojado, y todos los traslados que fueran necesarios, tanto a los lugares de evento como a las actividades privadas que tuviera cada uno de los funcionarios. Es importante recalcar que se ha desplegado una gran cantidad de personal para realizar la cobertura tanto de lo que es el perímetro interno como el perímetro externo de todos, no solamente este, sino de todos los parques en donde se están realizando las disciplinas deportivas. Así que esto es un espectáculo para disfrutarlo en familia y nosotros tenemos que darle esa tranquilidad, seguridad de que pueden disfrutar y pueden pasar bien un día en familia.
La construcción de tu futuro puede empezar hoy. Si sos argentino y tenés entre 17 y 25 años, sumate como oficial de la Policía Federal Argentina. Podés ser técnico en seguridad, técnico en comunicaciones, técnico en siniestros y completar tus estudios en el Instituto Universitario de la PFA. Informate en www.pfa.gov.ar y en nuestras delegaciones en todo el país. Tenés tiempo hasta el 29 de octubre. Sumate. Policía Federal Argentina. Ministerio de Seguridad. Presidencia de la Nación. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.